A altas revoluciones la piedra va a quemarse, entonces se va a pulir bien, sí, se va a pulir, pero va a cambiar de color, se va a oscurecer y eso es lo que no queremos. Bueno, en ese caso lo dejamos en 10, recomendado para hacer esto. Bueno, vayamos.
Ya vamos en la parte final de esta pulimento. Veníamos avanzado de verdad, fácil y rápido. Estamos yendo aquí justamente en una velocidad, pues la velocidad más baja, para evitar que nuestra piedra cambie de color, porque al haber bastantes revoluciones, la fricción, claro, aumenta, y con eso la temperatura, ¿no? Por este método, ya que el método en sí es diferente a lo normal, porque estamos trabajando sin agua. Este material, la crisocola, se trabaja en realidad sin agua, se debe trabajar en seco. Muy bonita, con bastante gama, con bastante color, bastante variedad de matices, como es el ejemplo de este. Una, de verdad, una crisocola que tiene un buen color. Y sería una pena de verdad haberla trabajado con agua y haber perdido una bonita pieza. El resultado que nos ha dado, pues, este disco diamantado, ¿no? Excelente, de verdad. Yo estoy very happy y se lo recomiendo, de verdad. Yo voy a seguir puliendo, ya me gusta esto, mira cómo va quedando. Preciosísima. Excelente, ¿verdad?